Namaste. Desde el corazón nos damos la bienvenida a un nuevo encuentro, a una nueva práctica. Comenzamos tomando conciencia del espacio que nos rodea, sentir aromas, temperatura de ambiente y sonidos. Evitamos emitir cualquier tipo de juicio sobre aquello percibido, permitiéndole al presente simplemente ser como es. Desde esa conciencia sentimos el área de caderas, buscando comodidad, ubicar apoyo debajo de isquiones, manteniendo así nuestras piernas cómodas. Sentir comodidad también en rodillas, tobillos y pies. Una vez la base establecida, activar gentilmente el suelo pélvico, alargar toda la extensión de la columna, relajar hombros, proyectando omóplatos hacia el centro de la espalda. Nuestro pecho se abre al frente, relajamos brazos. Contactamos índice y pulgares en ambas manos, Chin Mudra, permitiendo que este gesto nos conecte con nuestra sabiduría interior. Alargamos zona cervical, despejando la garganta de cualquier tensión. Relajamos completamente el rostro y a través del tope de la cabeza nos expandimos hacia el cielo. Sentimos comodidad a través de todo nuestro cuerpo. Sentimos alineación y al mismo tiempo lo sentimos muy liviano. Observamos de esta manera cómo nuestra respiración fluye sin el más mínimo esfuerzo de nuestra parte. Cada inhalación, amablemente la guiamos hacia el centro del abdomen y desde ese mismo espacio, siempre por nariz, el aire sale con suavidad. Sentimos la profundidad a la que nos guía cada respiración. En esa profundidad nuestra mente se sumerge, abriéndose así a un estado de plena serenidad. Desde esa serenidad, vibramos el sonido primordial Om tres veces. Dando la armoniosa vibración que nos brinda el mantra, continuamos así con la práctica. Palmas de manos hacia abajo, reposamos sobre rodillas, exhalar suavemente, redondear columna, mentón al pecho, hombros hacia adelante. Inhalar, hombros atrás, pecho al frente y mentón sube, suave. Exhalar, redondeamos. Inhalar, expandimos. Mantener un flujo de movimiento dinámico, sin sobreesforzarnos, tampoco haciéndolo muy acelerado,
sentir la totalidad del movimiento, disfrutar cómo el cuerpo comienza a aflojarse, liberando así toda tensión. Activamos nuestra energía vital para renovarla e incrementarla. Si hay pensamientos, cualquier diálogo mental, lo observamos y enseguida retiramos nuestra atención de esos pensamientos, permitiendo que se disuelvan. Nuestra atención plena en el momento presente, hacia el propio interior. Luego de la próxima exhalación, inhalar, expandir, abrir bien el pecho, sostener, el mentón sube, sentimos allí, la zona lumbar empuja un poquito al frente. Respiramos naturalmente, exhalar, relajamos, entrelazamos todos los dedos de las manos, palmas hacia adelante y ahora redondeamos mientras nuestras manos se empujan al frente. Inhalando, brazos atrás, entrelazar, rotar hombros, mentón sube, profundizando el arqueo. Exhalar, redondeamos. Inhalar, expandimos. El movimiento es el mismo, solo que ahora agregamos la extensión de brazos, la apertura del pecho con mayor profundidad. Cada vez que inhalamos, el pecho se abre, rotar hombros y juntar omóplatos. Cada vez que exhalamos, redondear y extendemos bien los brazos al frente. Suavidad, comodidad y dinamismo, sin acelerar. Siempre el ritmo es personal. La práctica es un momento para disfrutar. La próxima vez que inhalamos, rotamos hombros, sostenemos allí otra vez. Respiramos naturalmente, sentimos los omóplatos proyectándose uno hacia otro, hacia el centro de la espalda. Relajamos hombros, brazos y manos. Volvemos a alinear el tronco. Respiramos un momento, percibimos el estado en el que nos encontramos. Mano derecha en el piso, al costado de la cadera, brazo izquierdo se alinea con oreja. Inhalar, extender el lateral izquierdo, exhalando, bajar al lado derecho. Inhalar arriba, cambiamos, mano izquierda al piso, brazo derecho arriba, y al exhalar, izquierda. Y continuar, inhalar arriba, cambiar, extender, flexión lateral, y continuar, movimiento suave, movimiento cómodo y expansivo. Observen que el propio rostro genere siempre un gesto amable. Los isquiones siempre proyectándose hacia la tierra. Sentimos como nuestro cuerpo se abre, se expande. Nuestra respiración apoya esa expansión y nuestra mente recorre cada sector del cuerpo, llevando perfecta vitalidad y perfecta comodidad. La próxima vez que el brazo derecho va hacia el lado izquierdo, volvemos al centro, detenemos el movimiento, manos sobre rodillas, volvemos a percibir el estado en el que nos encontramos. Muy bien, retiramos ahora el apoyo, extendemos piernas. Si estamos usando un mat, separamos los pies hasta el borde del mismo. Si no estamos usando un mat,
más o menos 3 o 4 manos entre pie y pie de distancia. Bien, las manos van a ir hacia atrás, el tronco va a estar en una diagonal, los isquiones bien apoyados. Vamos a llevar todas las rodillas hacia el lado derecho, luego inhalamos al centro y al exhalar al lado izquierdo. Y así continuamos. Suavidad. La rodilla que queda siempre del lado de adentro, la proyectamos bien hacia la tierra. Observen de que los ojos estén cerrados. Si los isquiones caminan hacia los talones, reacomodamos. Mantengan el tronco largo, el pecho abierto. La respiración fluyendo. Sientan la parte baja de la columna. Genera una torsión cómoda. Tengan en cuenta de que en el dinamismo del movimiento no se genere una mecanicidad. Total conciencia en todo el movimiento. La próxima vez que vamos hacia el lado derecho, traemos la mano izquierda, la apoyamos cerca de la mano derecha, empujamos. Abrimos el pecho hacia atrás y el mentón sigue rotando, tratando de observar sobre el hombro derecho. Respiramos. Volvemos inhalando al centro, acomodamos isquiones y vamos ahora hacia el otro lado y hacemos lo mismo. Mano derecha en el piso, cerca de la mano izquierda, ambas empujan la tierra, pecho atrás bien abierto. Y el mentón continúa la rotación. Respirar. Inhalamos al centro. Volvemos hacia el lado derecho. Una vez más. Abrimos pecho hacia atrás. La cabeza sigue la rotación. Inhalamos al centro, una vez más al lado izquierdo. Una vez que apoyamos las manos, abrimos el pecho y el rostro sigue la rotación. Inhalar al centro, un movimiento suave. Acomodamos el apoyo y así como estamos, manos sobre piernas o pies y relajamos un momento. Relajen bien la cabeza, el cuello. Respiramos amablemente hacia el centro del abdomen. Nos reincorporamos con suavidad. Juntamos plantas de pies. Nos tomamos de puntas de pies. Caminamos con isquiones para acomodar. Si se redondea la columna, tomamos tobillos, antepiernas o las manos pueden ir un poquito atrás. Desde la posición más cómoda, ojos cerrados, rodillas hacia abajo en una inhalación, rodillas solo un poquito hacia arriba exhalando. Y continuamos. Sentimos la apertura en el área de caderas, el área de ingles. Y disfrutamos el movimiento. Bien suave. Nos forzamos al cuerpo a que se abra. Sino más bien le permitimos abrirse por sí solo. No hay esfuerzo. Si hay esfuerzo, hay tensión. Si hay tensión, hay resistencia. Y nos alejamos de aquello que estamos buscando. Suavidad. No hay que llegar a ningún lado, hay que disfrutar plenamente las propias posibilidades del día de hoy. La próxima vez que lleguemos con las rodillas abajo, detenemos el movimiento. Los pies van a estar empujándose simultáneamente. Pasamos los codos hacia el frente, volvemos a caminar con isquiones, alargamos la columna y al exhalar relajamos el tronco hacia el frente. Si hay comodidad, las manos tocan el piso o el mat y comienzan a caminar hacia adelante. Luego relajamos. Si podemos apoyar antebrazos, perfecto. Y si no, los brazos quedan extendidos o quedan tomando los pies. Pero no usamos los pies para
sobre esforzarnos hacia abajo. Nos relajamos un momento. Respiren con suavidad a través de la nariz, guiando siempre cada inhalación al centro del abdomen y desde el centro del abdomen exhalar. Sientan el área de ingles, caderas y permítanle apertura. Relajen el cuello y la cabeza. Y mientras sostenemos la relajación, mentón hacia un hombro y hacia el otro. Sientan el área del cuello también relajarse. Sientan el peso de la cabeza yendo hacia la tierra. Sientan que el mentón va de un hombro hacia el otro, pasando por el pecho. Mantengan el flujo respiratorio suave y la mente inmersa en ello. Detener el movimiento de la cabeza en el centro. Mentón al pecho, columna redonda, suavidad para reincorporarnos. Luego sube la cabeza, manos suben tocando piernas hasta rodillas y con suavidad juntamos ambas piernas. Pies un poco al frente y una vez más nos relajamos adelante. Respiren con suavidad, con comodidad. Observen las sensaciones en el interior del cuerpo y en el interior de la mente. Despacito nos volvemos a reincorporar. Una vez que se alinea la columna, vamos a llevar piernas hacia atrás. Apoyamos en cuatro apoyos, yema de dedos de pies, empujamos con las manos y vamos a pasar a cuclillas. Bien, desde aquí extender piernas. Buscar que queden los pies paralelos entre sí, Uttanasana. Yema de dedos de manos apoyados en diagonal de los pies a unos 20 o 30 centímetros. Desde aquí, talones arriba, inhalando, glúteos a talones, pecho, rostro al frente. Exhalando, empujamos con los pies y volvemos a Uttanasana. Se apoyan la totalidad de los pies, volvemos a inhalar, talones arriba y descendemos suave. Y al exhalar, empujamos y volvemos a Uttanasana. Ritmo personal. Si a alguien se le complica, baja hasta donde pueda. No importa. Lo importante es tener conciencia de lo que estamos haciendo. Y si necesitamos una silla para ayudarnos, también podemos hacerlo. Conciencia al descender. Conciencia al ascender. Respirar. Sentir la fortaleza en las piernas. Sentir todo el cuerpo liviano mientras hacemos esto. Trabajar cómodamente. Sentirse literalmente ágiles. No hay condiciones. Hay comodidad. Respetando obviamente las propias posibilidades. Y recordar siempre eso. Aquí no hay límites. Hay posibilidades y son verdaderamente infinitas. Bien, la próxima vez que llegamos abajo, lo más abajo posible, acomodamos un momento, alargamos la columna, relajamos el rostro, sentimos el cuerpo fuerte, generamos en el rostro un gesto amable, sonriente, percibimos la sensación del rostro y la llevamos a través de todo nuestro cuerpo. Relajamos la cabeza, al exhalar empujamos con los pies, volviendo así a Uttanasana y nos relajamos un momento. Respiramos. No hay tensiones. Si necesitamos flexionar un poco las rodillas, lo hacemos.
postura de llevar la mano izquierda sobre el pie derecho. Extendemos la pierna derecha, pero la izquierda queda con una suave flexión. Alargamos la columna y al inhalar el brazo derecho lo elevamos por su lateral. Rostro al cielo, respiramos aquí. Y mientras lo hacemos, llevamos nuestra mente dentro del cuello, girando el rostro hacia abajo, girando el rostro hacia arriba. Suave el movimiento. El cuerpo siempre se está abriendo. Rostro abajo, rostro arriba. Una vez más, rostro abajo, arriba, inhalar, nos expandimos. Exhalando, relajamos el brazo, flexionamos rodillas, abdomen sobre muslos y allí soltamos toda tensión. Inhalamos por nariz, al abdomen, por boca exhalar. Una vez más, inhalar, liberar tensiones. Extendemos ambas piernas. Mano derecha sobre pie izquierdo, flexionar rodilla derecha, pierna izquierda bien extendida, alargar el tronco, inhalar, brazo izquierdo por su lateral, pecho y rostro al cielo. Respirar aquí, conciencia dentro del cuello, rostro hacia la tierra, rostro hacia el cielo, suave, rostro hacia la tierra, el cuerpo siempre se está expandiendo hacia el cielo. Una vez más, rostro abajo, rostro arriba, inhalar, nos expandimos lo más posible, exhalando, brazo izquierdo desciende, flexionar ambas rodillas un poquitito, abdomen sobre muslos, inhalamos al abdomen, exhalar, soltar. Repetir una vez más, inhalar. Soltar, liberando toda tensión. Respiración natural. Mantenemos las rodillas en suave flexión y sintiendo la planta de los pies, empujamos con ambos pies. Cuerpo bien redondo para reincorporarnos. Sube el mentón, elevar brazos por laterales, activar glúteos. Vamos a un arqueo cómodo. Sientan la parte frontal del cuerpo bien extendida. Exhalando, bajamos por el frente. Longitud en columna. Al llegar abajo, flexionar rodillas. Reincorporar suave. Cuerpo bien redondo. Elevar brazos, extenderse. Buscar un arqueo saludable, bien cómodo. Al exhalar, el descenso. Suave. Continuar, ritmo propio, sintiendo siempre expansión dentro del cuerpo, liberada la mente de toda condición. Si hay que hacer pausas y descansar, por supuesto que nos lo permitimos. Una nueva inhalación, vamos a un arqueo cómodo, lo sostenemos un momento. Exhalando, descendemos suave. Breve pausa al llegar abajo. Movemos un poquito la cabeza hacia un lado y al otro. Luego nos reincorporamos suavemente, vértebra a vértebra. Al llegar arriba, alinear la cabeza, rotar hombros hacia atrás. Repetir este movimiento. Sentir el rostro. Percibir su gesto, amable, alegre, saludable,
Relajamos la totalidad del cuerpo. Hacemos algunas respiraciones profundas, cómodas. Con nuestra mente exploramos, percibiendo el estado en el que nos encontramos, por dentro y por fuera. Acomodamos los pies, separamos ancho de hombros, buscar que estén paralelos y el cuerpo bien alineado. Vamos a inhalar con suavidad y profundidad, expandiendo abdomen, costillas y pecho. Retenemos el aire, elevamos brazos por laterales, juntamos manos, nos extendemos al cielo, activamos suelo pélvico, sonrisa en nuestro rostro, mente en el tope de la cabeza. Exhalar por boca, bajar brazos suavemente por laterales, sentir el estado en el que nos encontramos. Respiración compensatoria. Repetimos. Inhalamos lento y profundo desde abajo hacia arriba. Retener, elevar brazos, juntar palmas, extendemos todo el cuerpo activando suelo pélvico, sonreímos, mente de arriba, tope de cabeza. Liberar. Respiración compensatoria. Una vez más, inhalar, retener, elevar brazos, juntar palmas, extendemos, suelo pélvico sube, sonrisa en el rostro, mente en el tope de la cabeza, sostenemos, y al ritmo propio, cuando lo sintamos conveniente, soltamos. Respirar con suavidad. Con profundidad. Soltamos manos tranquilamente. Llevamos las mismas al rostro. Masajeamos con firmeza los ojos, la frente, desde entrecejo a sienes. Masajear nariz, mejillas, boca y mandíbula. Ritmo propio. Luego masajeamos laterales de la cabeza, orejas. Y desde la frente a la nuca, toda la parte superior de la cabeza. Mentón al pecho, masajeamos zona cervical. Laterales del cuello y luego elevando el mentón, la zona frontal, toda el área de garganta. La cabeza vuelve a su posición, masajeamos entre cuello, hombros y espalda alta. Respirar con suavidad, mantener la mente por dentro de donde van las manos. Luego elegimos un hombro, lo masajeamos y por ese lateral toda la circunferencia del brazo. Abarcar su totalidad. Luego la muñeca, palma y dorso de mano y cada dedo. Desde base a punta, desde meñique hacia pulgar. Luego el otro hombro, brazo, toda la circunferencia del mismo. Muñeca, palma y dorso de mano y cada dedo, desde base a punta, de meñique a pulgar. En medida que vamos terminando, sacudimos dedos y manos. Llevamos ambas palmas al pecho y con círculos masajear allí. Respirar en ese sector,
conectar plenamente con la energía, con la pureza del chakra cardíaco. Permitir que la serenidad natural que irradia se expanda, abarcando todo nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional. Y así, esa expansión de serenidad, de perfecto bienestar, sigue su expansión hacia todo lo que nos rodea, hacia toda la humanidad, hacia toda la existencia. Sentir esa sensación. Para luego compartirla de forma natural. Bajamos las manos, boca al estómago, trazando una línea lateral a lateral, masajeamos. Continuamos ahora por el abdomen, bajando por el lado izquierdo y subiendo por el derecho, círculo. Sentimos cómo ese masaje va bien profundo, beneficiando a cada órgano allí debajo. Luego masajeamos laterales del tronco, área lumbar, sacro, glúteos, laterales de las caderas y zona del pelvis, área genital e ingles. Elegir una pierna, descender a través de ella, abarcar toda su circunferencia, masajear tobillo, talón y luego la parte frontal del pie. Al terminar, la otra pierna hacemos lo mismo, descendemos, circunferencia completa, masajear tobillo, talón y la parte frontal del pie. Una vez que terminamos, pies paralelos, sacudir dedos y manos, relajamos completamente adelante. Inhalamos por nariz al centro del abdomen con profundidad. Retenemos un momento, juntamos toda tensión física, pasada o presente, y por boca con una O silenciosa la eliminamos. Repetir, inhalamos. Pausa, sostenemos la inhalación, juntamos toda tensión mental, pasada, presente o a proyecciones futuras, y con una O silenciosa las eliminamos. Una vez más, inhalar. Retenemos la inhalación, juntamos toda tensión de nuestro campo emocional, pasado, presente o a proyección futura, y lo eliminamos. Respiración natural por nariz, flexionamos rodillas, suavemente, vértebra a vértebra nos reincorporamos. Una vez que alineamos el cuerpo, pausa, palmas hacia el frente, chin mudra en ambas manos, sintiendo claridad de nuestra mente, estabilidad de nuestras emociones, fortaleza y flexibilidad, perfecta salud en nuestro cuerpo. Así vibramos uno.
suave, nos vamos a sentar un momento, vuelvan a poner el apoyo debajo de isquiones, piernas cruzadas, sentimos la totalidad de nuestro cuerpo, chin mudra en ambas manos, palmas al cielo, hombros relajados. Llevamos nuestra mente al centro del abdomen, hacia ese espacio y con suavidad inhalamos lento y profundo. Desde ese espacio y con suavidad, por nariz también, exhalar lento y prolongado. Repetimos, inhalar. Exhalar. Encontrar un ritmo propio pero profundo. Una vez más. Adentro, inhalar. Exhalar suave. Vamos a continuar con esta respiración, pero ahora vamos a apoyar yema de los dedos de la mano derecha en la base de la pelvis. Y allí guiamos nuestra inhalación y desde allí exhalamos, suave y prolongado. Sentimos solo el interior de ese espacio, base de la columna, zona de pelvis. Inhalar y exhalar allí. Sentir el sonido de la propia respiración. Sentir cómo ese espacio se reenergiza. La mente atenta en lo que hacemos, disfrutando de este momento presente. Luego de la próxima exhalación, palma de mano debajo de la zona de ombligo, abdomen bajo. Respirar en ese espacio. Proyectar nuestra respiración y nuestra mente allí. Inhalar lento y profundo. Exhalar suave y prolongado. Sentir cómo ese espacio se revitaliza. Luego de la próxima exhalación, palma de mano en la boca del estómago. Proyectamos nuestra respiración y mantenemos nuestra mente en ese espacio. Sentimos su revitalización.
última exhalación, palma de mano en el centro del pecho. Respiramos allí, mantenemos nuestra atención en ese mismo lugar. Sentimos. Próxima exhalación, yemas de dedos en suave contacto con la garganta, muy suave. Respiramos en ese espacio interno. Sentimos toda sensación. Próxima exhalación, yemas de dedos en el entrecejo, contacto suave, sentimos hacia el centro de la cabeza, guiando cada inhalación y exhalando desde ese espacio. Próxima exhalación, yemas de dedos en contacto con el tope de la cabeza, respiramos allí, relajar el hombro y el brazo. Próxima exhalación, relajamos el brazo derecho, Chin Mudra también en su mano. Sentimos el estado en el que nos encontramos. Sentimos la serenidad, la alineación y la comodidad. Sentimos el silencio interior.
relajación y con suavidad se van a recostar. Postura cómoda, libre de cualquier tensión, piernas gentilmente separadas, con punta de pie cayendo hacia laterales opuestos, sacro hacia la tierra, acomodamos la espalda, mentón hacia el pecho, alargamos cervicales, despejando el peso de la cabeza hacia la tierra. Palmas de manos hacia el cielo. Sentimos nuestro cuerpo en su totalidad. Desde esta posición extendemos los brazos hacia atrás. Inhalamos, estiramos todo el cuerpo de yema de dedos de manos a yema de dedos de pies. Sentimos la expansión a través de todo nuestro cuerpo y por boca soltamos, liberando toda tensión. Inhalar lento y profundo, expandir completamente el cuerpo, sostener la expansión y soltar. Una vez más, inhalar, expandir, sostener y soltar. Estirarse o desperezarse si lo necesitan. Volver con los brazos a los laterales del cuerpo, palmas de manos al cielo. Volver a sentir todo el cuerpo alineado, cómodo. Conectando con la propia respiración, los ojos se cierran. Cada inhalación recorre todo nuestro cuerpo. Cada exhalación lo relaja más y más. Inhalar lento y profundo. Sentir como todo el cuerpo se expande. Exhalar lento y prolongado. Y sentir como todo el cuerpo se relaja. Thank you.
conciencia sobre la propia respiración, percibir cómo fluye natural y serena. Así también sentir el propio cuerpo, percibir su relajación y completa renovación. Sentir la mente, su calma, su claridad, en ese espacio interior de perfecto bienestar enraizado, convirtiéndolo en la base del cotidiano vivir para disfrutarlo y compartirlo con todo lo que nos rodea. Desde ese espacio emprendemos el retorno, ampliando suavemente el flujo respiratorio. Nos expandimos a través de todo el cuerpo. Luego, gentilmente, movemos dedos de manos y manos, dedos de pies y pies, estirándonos y desperezándonos a gusto. Hacemos los movimientos que más nos agradan, disfrutando el retorno. Respeten sus ritmos, luego de hacer todo lo que necesiten, se recuestan sobre un lateral, tomando así un momento para integrar la experiencia, atesorar sensaciones y conectándose más profundamente con su respiración. Desde ese espacio, con suavidad, nos volvemos a sentar, manteniendo la columna alineada, el pecho expandido, los hombros relajados, el rostro sereno. En ese espacio juntamos palmas de manos frente al pecho, nuestra mente en ese lugar de perfecto bienestar. Unificamos e integramos así el trabajo realizado sobre nuestras energías vitales. Y en gratitud por el momento compartido, por la práctica y los beneficios que nos brinda, los cuales disfrutamos y compartimos con todo lo que nos rodea, vibramos un OM para cerrar y sellar este nuevo encuentro.